Katherine Johnson y los viajes espaciales, Emily Warren y el puente de Brooklyn, Heidi Lamar y el wifi, Rachel Carson y la ecología, Annie Leibovitz y el retrato de una era. El talento femenino mejora el mundo gracias a las disciplinas STEAM y tú puedes formar parte de ellas. Las empresas de Asturias te esperan. Hola, buenas tardes. Bueno, si os parece, vamos a ir empezando. Mi nombre es Leticia, trabajo en la Federación Asturiana de Empresarios y lo primero que quiero hacer es daros las gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda de... Bueno, me voy a quitar, si no os importa, la mascarilla, porque voy a aparcar, tengo un poco afogada. Bueno, como os decía, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde a la segunda de las sesiones del proyecto Más STEAM, un proyecto que está promovido por la Federación Asturiana de Empresarios y por el Centro Tecnológico CETIC, con el que pretendemos acercaros en estos momentos en los que estáis en tercero o cuarto de la ESO y vais a tener que empezar a pensar qué vais a hacer el día de mañana, pues acercaros los ámbitos STEAM, que como sabéis, responden a las siglas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo estamos haciendo con sesiones como la de hoy, con sesiones magistrales, con charlas, con profesionales que están trabajando en sus empresas y que han estudiado en el ámbito de estas disciplinas. En el capítulo de agradecimientos quisiera también nombrar en el día de hoy a todos los patrocinadores que son los que veis aquí, todas las entidades y empresas que hacen posible que la Federación de Empresarios, FADE y CETIC podamos desarrollar este proyecto. Y hoy, de manera muy especial y particular, al Ayuntamiento de Gijón, representado en este caso por la Directora General de Igualdad, por Moretti, gracias, Moretti, que os va a dirigir también unas palabras y que nos han cedido la sala en la que nos encontramos, pero también al resto de entidades, como digo, y empresas que hacen posible el desarrollo del proyecto. Y, por supuesto, muchas gracias a la ponente que nos acompaña, Beatriz Rodríguez, ingeniera industrial, compañera de carrera y de penas en algunas ocasiones, de alegrías, muchas alegrías en otras, como ella os va a contar. Gracias, Bea, por acompañarnos esta tarde. Y también de manera particular a su empresa EDP, que también es uno de los patrocinadores del proyecto, y al Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias, que también es patrocinador del proyecto y ella participa en la Junta Directiva del Colegio. ¿Vale? ¿Cómo se va a desarrollar la sesión de hoy? Pues nada, yo enseguida me callo, no me enrollo mucho más, le voy a ceder la palabra a Goretti para que también nos pueda saludar. Ella va a ser quien le ceda la palabra a Beatriz y cuando ella finalice, tanto los que os encontréis aquí como los que estáis en casa, que no os habéis saludado, pero muy buenas tardes también, vais a poder preguntarle todo aquello que se os ocurra, todo aquello con lo que vengáis ya de casa, que seguro que alguna cosa ya traéis, y lo que os ocurra también aquí a medida que ella va hablando. Los que estáis en casa, ¿cómo lo vais a hacer? A través de la pestaña del chat, lo que tenéis que hacer es decir vuestro nombre y pedir la palabra. Y así de manera alternativa vamos a ir dando paso a las preguntas de los niños y niñas que estáis aquí y también los que os encontráis en vuestra casa viendo la sesión a través de Zoom. Al final lo que haremos será contaros un poquito más cómo va a seguir desarrollándose el proyecto, os daremos algunas fechas y algunas claves y con eso finalizaremos la sesión. Y estaremos aquí el tiempo que vosotros queráis. Si tenéis muchas preguntas, pues estaremos más tiempo, si tenéis menos, con las limitaciones y compromisos que tenemos, pero si tenéis más preguntas, pues nos extenderemos un poquito más, ¿vale? Por mi parte, nada más, os animo a que aprovechéis de verdad la oportunidad que tenéis de que una persona, una profesional como Beatriz, se preste a responder todo aquello que queréis y por mi parte, nada más, por ti, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias y la verdad es que me sumo un poco a los agradecimientos, ¿no?, que han hecho, los agradecimientos a todos vosotras y vosotros por estar aquí, a vuestros centros, a vuestro profesorado, pero también a las empresas que han hecho posible, bueno, pues esta iniciativa y sobre todo, bueno, pues a la Federación Asturiana de Empresarios y Empresarias y también, por supuesto, a CETIC, ¿no?, por ponerme en marcha este tipo de iniciativas. Mirad, seguro que muchas veces ya os ha preguntado eso de qué queréis ser de mayores, ¿no? Yo la verdad a día de hoy lo sigo sin tener claro y espero que a vuestra edad lo tenga aún menos claro, ¿no?
Lo que pasa es que fijaros un poco el contrasentido que tienen las cosas, ¿no? La misma educación que recibís y que ahora mismo pues, os enseña lo que son la física, la química, la biología, la historia, la antropología, todos esos conocimientos, al final también va condicionando, nos va condicionando, ¿no? Esos procesos de socialización, de culturalización que estamos viviendo, pues a veces nos llevan a que a los chicos se orienten a determinados estudios y determinadas profesiones y a las chicas a otros estudios y otras profesiones, ¿no? Mirad, por aquí tenía datos de la Universidad de Oviedo del año pasado y deciros que, fijaros, en las carreras de ingeniería, de informática, solamente el 17% de las matrículas eran de mujeres. Y, sin embargo, el 74% de las mujeres estaban matriculadas en las carreras de ciencias sociales y sanitarias, ¿no? Así que, bueno, como veis, hay una segregación importante que yo creo que iniciativas como estas, pues bueno, pues pueden contribuir a que al final decidáis libremente y no con esos condicionamientos y esos estereotipos de sexo, ¿no? Y de género. Mirad, deciros que, bueno, os presentaban que me va a acompañar, os va a acompañar Beatriz y os voy a presentar a Beatriz, ¿no? Mirad, Beatriz es ingeniera industrial y ella nos dice que por vocación, ¿no? Es madre de un chico de casi de vuestra edad, de 15 años, y ella se considera pues, una afortunada porque vive aquí en Gijón, ¿no? Y trabaja también en Gijón. Ella tiene una dilatada experiencia profesional como ingeniera. Sus primeros trabajos los desarrolló en Isastur, donde bueno, pues, mantuvo ese primer contacto con la ingeniería eléctrica y posteriormente trabaja en Viesgo Distribución, donde fue responsable de un proyecto bueno, pues, pionero en España para la implantación de más de 1,5 millones de contadores inteligentes. Beatriz, también. Bueno, como veis, yo no soy muy Steam. Es el micrófono. Es el micrófono. No es Steam. No es Steam. Ay, no puede pasar. Bueno, actualmente trabaja, como os decía ella, en EDP, desarrollando bueno, pues un proyecto, la verdad es que absolutamente pionero y que bueno, seguro que os va a contar también qué es su trabajo, ¿no? En qué desarrolla su trabajo. Ella también forma parte del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y desde ese colegio, pues una de las funciones que tiene no solamente es dar a conocer la ingeniería, para qué sirve la ingeniería y qué hacen los ingenieros y las ingenieras, sino también para promocionar que las mujeres sean y estudien ingeniería, ¿no? Para que estas cifras que os contaba yo ahora, pues que se reduzcan, ¿no? Y que haya más mujeres en las STEM. Así que nada, os dejo con Beatriz, muchísimas gracias. Muchas gracias a Beatriz por la presentación, a los representantes de FAE, CETIC, a los patronos de esta iniciativa Más STEM, por hacer posible que podamos llevar este mensaje, por lo menos trasladar las experiencias personales que cada uno tenemos a vosotros, a una gran mayoría de gente, porque a los que estáis aquí, a los que nos estáis viendo por Zoom y a mis compañeros del Colegio de Ingenieros que me están acompañando hoy aquí. Hoy, bueno, no me voy a presentar porque ya me han presentado y aparte del nombre, pues toda la parte qué es, de qué hago, a qué me dedico y cuáles son mis funciones en mi experiencia laboral, es una parte de lo que veremos en la presentación. Lo que voy a tratar un poco es de contaros la experiencia, pero no solo la experiencia, empezamos con la tecnología. Ahora, ahí. Vamos a contar un poco mi experiencia personal, pero para contar mi experiencia personal yo creo que hay que poner primero en conocimiento de todos qué es lo que significa la ingeniería y qué hace un ingeniero, porque muchas veces no tenemos ese conocimiento. Tenemos el conocimiento, si tenemos a alguien cercano, de a qué se dedica en ese caso concreto, pero el mundo de la ingeniería, una de las cosas que tiene es que es un mundo muy multidisciplinar y permite que se hagan un montón de cosas. Entonces empezaremos charlando sobre esto y os empezaré a contar un poco cuál es lo que he visto y las cosas que he encontrado. Y luego ya pasaremos a la parte, digamos, más personal, de por qué alguien decide ser ingeniero y además qué hace en esa vida como ingeniero. Y después, pues, vuestro turno de preguntas, que espero que, aunque tengamos todos compromiso, si sea amplio, podamos contestarlas todas, ¿eh? Solo una apreciación, Moretti, soy de Oviedo y trabajo en Oviedo. Como estoy en Gijón, creo que es importante remarcarlo. Pero empezando con, aparte de la broma en sí, pues empiezo la presentación también con una broma, porque creo que es importante también
Desde esta percepción que no tenemos de qué es la ingeniería, y en concreto la ingeniería industrial, pues depende de quién nos mire. ¿Qué piensan nuestros amigos que hacemos? Pues nuestros amigos piensan que somos seres fantásticos, que trabajamos en plantas, diseñamos cosas y hacemos cosas magníficas. Nuestros padres piensan que estamos todo el día teorizando, haciendo cálculos y demás. ¿La sociedad qué piensa que hacemos? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Si ese señor está pensando que hacemos una pena de cosas o si realmente lo que significa es que no sabe qué hacemos. ¿Otros ingenieros qué piensan que hacemos? Pues en este caso, como estamos hablando de ingenieros industriales y hacemos tantas cosas diversas como veremos tú luego, pues piensan que igual no hacemos casi de nada porque hay gente muy específica, hay gente que se dedica a construir puentes, hay gente que se dedica a construir edificios, aviones, y tienen muy claros el trabajo y las competencias, pero nosotros nos dedicamos a un millón de cosas, entonces a veces no está claro qué hacemos. ¿Nosotros qué pensamos que hacemos? Bueno, pues nosotros pensamos que somos la pera, que hacemos cosas maravillosas, fantásticas, y que además lo hacemos todo perfecto, por supuesto. Por eso somos ingenieros. ¿Y qué es realmente lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, con nuestro trabajo, con el entusiasmo, con la motivación, pues liderar muchas iniciativas en la sociedad, en el trabajo, en la vida cotidiana, porque esta es una de la vida cotidiana, realmente esto, para nosotros, en mi caso, no es trabajo. ¿Para qué? Para contribuir a que esa sociedad se desarrolle y a que los ingenieros pues estemos presentes y la sociedad se beneficie. Cuando preparé esta charla, y como os decía, no está claro, y era la broma anterior y la imagen anterior, representa qué es la ingeniería. ¿Qué hice lo primero? Lo primero que hice fue preguntar a mis amigos y a gente de mi entorno qué es la ingeniería para vosotros. Y aquí encontráis lo mismo que si me pongo a hacer esta pregunta a los que estáis aquí o a los que nos estáis viendo, ¿no? Las respuestas pueden ser variopintas, porque ninguno tenemos un concepto concreto. Incluso los que estamos en el día a día, a lo mejor nos gustaría definirlo con unas palabras. Pero en este caso, pues la primera respuesta, que es la más evidente, es no sé en qué consiste. Luego hay respuestas un poco más elaboradas, que es que ya es la ciencia encargada de construir el mundo. Realmente la ingeniería no es una ciencia, sino entre ellas. Pero sí que ayuda a construir el mundo. Otras que ya son mucho más técnicas, además viene de alguien del sector sanitario, detectar, identificar problemas y desarrollar soluciones para esos problemas, pero no solo soluciones técnicas, no solo hacemos cosas técnicas, sino que trabajamos en organizaciones, trabajamos con personas, trabajamos con entornos. Y aquí, que no se ve casi, tenemos unas que son NCR, porque una cosa que hacemos los ingenieros, sobre todo los que tenemos alguna experiencia internacional, es usar muchas siglas y cada vez más. Somos mutables, somos creativos y resilientes. Y además somos PSL, que significa perfección, superación y liderazgo. Y luego ya la respuesta de alguien que creo que tiene mucho cariño a los ingenieros es que un ingeniero puede hacer lo que hace el resto, pero el resto no puede hacer lo que hace un ingeniero. Y con este batiburrillo de cosas, pues empezamos a pensar en un poco qué es la ingeniería. Y para pensar qué es la ingeniería tenemos que ir a sus orígenes, al origen de la palabra. ¿Qué significa ingeniería? No está claro, porque hay varias definiciones. Pero realmente sí se puede asociar con la palabra ingenio, que literalmente en latín significaba las cualidades innatas de una persona, pero que se usó para las máquinas mentales. Y ahí los que operaban esas máquinas eran los primeros que eran conocidos como ingenieros. Y desde allí se trasladó a otros idiomas como el inglés ingeniero. Pero realmente el ingenio de la humanidad nace mucho antes. Cuando ya estábamos en la edad antigua, éramos capaces de pensar y evolucionar. Y con esa cabeza que teníamos, desarrollábamos cosas. De hecho, inventamos la rueda. ¿Para qué? Para que todos aquellos trabajos que teníamos que hacer manuales pudiéramos ser ayudados por animales y poder hacer ese primer transporte. Con lo cual, la ingeniería ya estaba presente en ese momento de nuestra vida. Desde ahí nos vamos a Egipto, y en Egipto aparece el que es el primer ingeniero conocido de la historia, en el año 2600 y pico antes de Cristo. ¿Qué hacía este señor? Pues este señor lo que hizo fue crear el primer, construir o liderar la construcción del primer complejo funerario de egipcio, que es anterior a las pirámides, con una piedra además arcillosa que era muy difícil de colocar, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues inventar cosas para transportar todo el material que necesitaba para llevar hasta ahí, organizando un montón de personas. Y tal fue su éxito, que fue el primer hombre que se elevó a la categoría de Dios en el Antiguo Egipto, con lo cual imaginaros el peso que tenía. Es conocido su nombre porque aparece en referencias suyas, como de otros muchos personajes históricos, en una película antigua, por ejemplo en La Momia, que también esta se llama Imhotep,
Y en un juego de caza de tesoros en el Titan Quest aparece también como en una de las de los clanes a los que hay que ir a buscar para rescatar ese tesoro. Y desde ahí nos vamos a Roma, que Roma todos conocemos las grandes obras de ingeniería civil que hicieron los romanos, fueron, sin tener el título, digamos, o reconocimiento, grandes ingenieros militares y también ingenieros civiles, porque llevaron ese desarrollo socioeconómico también a la parte de la social. Y ahí tenéis, por ejemplo, la imagen del acueducto romano de Sicilia. Y durante muchos años la ingeniería fue progresando hasta llegar al que es el mayor ingeniero de la historia, sin tener el título, digamos, universitario, pero sí que el ingenio sí que lo demuestra en cada una de las facetas de su vida y principalmente a través de todos los inventos militares que fue haciendo, ¿no? Por eso fue nombrado capitán ingeniero general en la corte de César Borgia. Y ahí él pensó y diseñó e ideó, ingenió un montón de artilugios, catapultas, arietes, y lo que veis ahí que es la imagen de un ornitóptero, que es lo que podéis asimilar a un helicóptero de hoy en día. Con lo cual, vemos otro ejemplo, o gran ejemplo, que también tenemos la inventa, de cómo la ingeniería o el ingenio de las personas ha estado presente en toda la sociedad. Y aquí llegamos ya a lo que sí que realmente podemos empezar a denominar la ingeniería industrial, que es cuando aparece la máquina de vapor de Boulton y Watt, que posteriormente la locomotora de vapor de Stephenson. Ese es el gran cambio que hubo desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, en el que la sociedad pasó de ser una economía que se basaba en el sector primario, en la agricultura y en el comercio, a ser una economía básicamente industrial y basada en ese uso de máquinas. Y la verdad es que esta parte la conocéis mejor que yo, pero quería daros la perspectiva desde el punto de vista de la ingeniería, porque siempre la vemos como industrialización, como cambio social de la sociedad, como evolución, pero tiene una parte de qué ha hecho la ingeniería en la sociedad, ¿no? Y ya luego llegamos a la segunda revolución industrial, donde ya empiezan a aparecer todas las grandes factorías químicas, los nuevos materiales, la comunicación con el telégrafo de Morse, o la aparición de la bombilla incandescente, que tiene mucha relación con la electricidad, que es lo que vamos a centrar la segunda parte de la charla, porque como comentaba antes, es donde yo he desarrollado mi carrera profesional. Y después de esto, ¿qué nos encontramos? Pues que la evolución de la ingeniería desde el siglo XIX hasta ahora ha sido totalmente exponencial y tenemos no solo lo que conocemos ya, sino el futuro. Tenemos la televisión de los años 20, que no se parece nada a la que tenemos hoy, ni a las capacidades que tenemos, pero un ingeniero tipo que le habla. Tenemos Apple, que es el gran ejemplo de cómo se desarrolló la tecnología a partir de lo que había en ese momento. Y tenemos lo que es el futuro, los aviones supersónicos que son capaces de ir en 2 horas desde Pekín a Estados Unidos. Y este es el primer paso, porque los siguientes serán aviones hipersónicos. Y tenemos también las turbinas eólicas. Eso es una turbina eólica que no es igual que las que veis por ahí en los montes, que tiene unas hélices. Eso es una turbina eólica que se está probando, que lleva 8 años en test y se va a poner ahora en producción. Es una empresa española y lo que hace es que con el movimiento de esos fustes genera energía eléctrica. Con lo cual estamos adelantando el futuro y todo ese futuro solo se puede adelantar desde el conocimiento y desde la aportación que la tecnología y la ingeniería tienen. Pero bueno, empezamos hablando de qué era la ingeniería. Pues vamos a buscar una definición también de qué es la ingeniería. Y para encontrar una definición de qué es la ingeniería, pues la referencia es la mejor escuela que existe de ingeniería en el mundo, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué dice que es la ingeniería? Es el desarrollo y aplicación del conocimiento. Porque podemos tener ideas, ideas fantásticas, pero las ideas hay que aterrizarlas y hay que desarrollarlas. Ese conocimiento, ¿en qué se basa? Se basa en el conocimiento científico de todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, de matemáticas, de física, de química, pero también tenemos que combinarlo con la tecnología, porque de nada sirve ese conocimiento si no tenemos medios para desarrollarlo. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos con eso? Satisfacer necesidades. Las necesidades de la sociedad que no dejan de ser nuestras necesidades, las que estamos aquí, las que tenéis vosotros cuando usáis un ordenador, cuando os conectáis por internet. Y todo eso, ¿cómo hay que hacerlo? Dentro de unos condicionantes. No podemos hacer libremente lo que se nos ocurra. Tenemos que hacerlo teniendo en cuenta dónde estamos, los condicionantes físicos, el entorno, económicos, porque el dinero es limitado, humanos, porque estamos pensando en personas, y culturales, porque no es lo mismo diseñar cosas para España que para otro tipo de países. Con lo cual,
Al final, ¿qué hacemos? Pues contribuir al desarrollo de la sociedad y sobre todo a nuestro bienestar. Y ahora vamos a hablar de qué hace un ingeniero, porque esto es la ingeniería. Espero poder haberla podido aterrizar un poco. Vamos a ver qué hace un ingeniero. Pues nada, un ingeniero puede hacer muchas cosas. Puede ser fantástico y con 4 años construir placas de circuitos, con 7 años motores, con 15 años se gradúa en el MIR en ingeniería, con 17, perdón. Después tiene un de Raptan y tiene que diseñar una máquina eléctrica. Tenéis un ejemplo, una armadura, perdón. Tenéis un ejemplo de cómo la ciencia ficción, en este caso el cómic Iron Man, es un ejemplo de ingeniero eléctrico que, y de muchas cosas más, que ha sabido desarrollar esa capacidad y que la ha venido perfecta. De hecho, buscando esto, es curioso porque una de las preguntas más usadas en Google es ¿qué ha estudiado Iron Man para ser como es? Y la respuesta que sale es ingeniero eléctrico en el MIT. Y ahora vamos a poneros un pequeño vídeo del Consejo General del Colegio de Ingenieros Industriales que explica brevemente lo que es la ingeniería industrial. La ingeniería ha favorecido los avances de la humanidad, desde inventar herramientas y máquinas hasta el desarrollo de procesos. Con la llegada de la industria, el uso de la electricidad, el coche o el ferrocarril, nace la profesión de ingeniero. Con la tercera revolución industrial llegó la electrónica, las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y las energías renovables. Y ahora, la cuarta revolución industrial trae consigo la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que modificarán nuestra forma de trabajar y relacionarnos. Los ingenieros industriales son profesionales con un perfil multidisciplinar, gran polivalencia, capacidad analítica, visión estratégica, adaptación al cambio, con una formación integral que les aporta una visión general de los procesos. Y ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, una profunda transformación digital que nos exige elasticidad, cambios de modelos, flexibilidad en cadenas de producción y distribución, en recursos humanos. La población crece, aumenta la demanda de soluciones sostenibles y el papel de los ingenieros industriales resulta ahora fundamental. Hemos aprendido que el planeta no es infinito y debemos asegurar su futuro a través de nuevas fuentes de energía, enfrentándonos a nuevos retos para conectar y utilizar eficientemente los recursos en hogares, hospitales, empresas, conectando personas a través de tecnología. Ya estamos trabajando para dar solución a problemas de gestión urbana, diseñando y construyendo las ciudades del futuro, con edificios inteligentes, con redes integradas para contribuir al ahorro energético, a la seguridad ciudadana. El desarrollo de Big Data, la robótica o el Internet de las cosas permiten maximizar capacidades para mejorar la coordinación de procesos entre empresas y la gestión con los usuarios digitales. Existe una gran demanda laboral de perfiles con carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Y los ingenieros con formación de nivel máster universitario están considerados un valor seguro. Si quieres ser protagonista de ese futuro inmediato, la ingeniería industrial es tu pasaporte, un valor de excelencia y tu huella en el futuro inmediato. Trabajamos para mejorar el futuro de la sociedad. Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. ¿Lo veis? Es un poco de publicidad también de la ingeniería industrial, como os dije antes, lo escribimos maravillosas a veces, pero creo que resume de forma concisa y rápida pues un poco todo lo que nos enfrentamos, lo que estamos haciendo y cómo somos, ¿no? como profesión. Y empezando por esto, pues visteis que ponía que éramos multidisciplinares, que éramos polivalentes. Pues lo que voy a poneros ahora son ejemplos de sectores en los que trabajamos los ingenieros y que muchas veces no conocemos, ¿no? Entonces he empezado buscando pues, el mundo del motor. Y cuando busqué cosas del mundo del motor, que veremos por qué busqué cosas del mundo del motor, me encontré esta campaña de la Federación Internacional de Automovilismo que patrocina que haya mujeres en el sector del automóvil. Y encontré pues, 3 chicas que llevan años de experiencia y que trabajan en un sector en el que todos conocemos la parte masculina, pero que yo por lo menos desconocía que había gente y tan importante, ¿no? Tenemos a Gemma Hatton, que es ingeniera de neumáticos a pie de pista, que es de las que está ahí cambiando los neumáticos cuando Fernando Alonso necesita que se los cambien en menos de 30 segundos para no perder tiempo. Bernadette Collins, que es ingeniera serio de estrategia, porque ya sabéis que salir a pista no es solo conducir un coche,
Tienes que definir cómo sales, con quién compites, quiénes tienes alrededor. Al final, muchas de las cosas que hacemos en la vida son estrategia. Y Lina Gray, que es la jefa técnica de Customer Racing de Venture Motorsport, que se dedica a un montón de cosas, porque aparte de ser responsable de estrategia, responsable de búsqueda de pilotos y de varias cosas, y es una persona además muy reconocida, porque curiosamente en el año 2012 le dieron un premio que hay para hombres en la Fórmula 1. Y estos son ejemplos de ingenieras, en este caso de ingenieros, los ingenieros de neumáticos son más conocidos, que trabajan en el mundo del motor. Pero tenemos ejemplos más cercanos. En este caso he querido traer a dos personas. Una es Fermín Soneira, que es de Gijón y que es compañero de la escuela, como decía Leticia, y que es el director de la línea de productos eléctricos de Audi. Es la persona que ahora mismo está desarrollando toda la gama de productos eléctricos de Audi. Es una persona además que sale mucho en prensa, en España incluso. Y luego está Lucía García Linares, que es, estás de Oviedo, es la directora de control de operaciones de Toyota en Europa. Entonces, bueno, son dos personas que efectivamente, les quería remarcar, han desarrollado su carrera en el extranjero, que es una cosa que también hablamos muchas veces, que hay ingenieros que se van al extranjero, pero en este caso, para ocupar estos puestos de liderazgo, tienen que estar en el extranjero porque la sede de las empresas en las que están en el extranjero, ¿no? Y pues, la parte importante también para mí en este entorno, además de Gijón, es que son alumnos de la Escuela Politécnica de Gijón y compañeros, como decía antes Leticia, son compañeros nuestros y de algunos más que están por ahí, ¿no? Pero también tenemos gente en política, ¿no? Hay ingenieras, en este caso dos conocidas además, que han estado toda su vida laboral trabajando como ingenieras y llegado un momento han decidido dedicarse a la política. Susana Solís, también alumna y compañera de la ITI, trabajó durante varios años en el extranjero en multinacionales, volvió a España, estuvo trabajando en España y después se presentó al Parlamento Europeo, es diputada por Ciudadanos y también es una persona que muy activa socialmente, salimos de sitios donde se puede encontrar muy fácilmente, pues además haciendo comentarios en muchos ámbitos, porque yo creo que ese bagaje que tiene la empresa de haber estado trabajando antes, pues ayuda a que ahora pueda desarrollar esa labor con mejor, ¿no? Y luego tenemos a Teresa Mayadas, que como conoceréis la mayoría, supongo, es la presidenta del PP de Asturias, que es ingeniera de minas, ha desarrollado su vida profesional en UNOSA, siendo la primera mujer que la preside. Y al final lo mismo, pues después de toda una vida profesional, pues esa experiencia, ese conocimiento que adquirió, lo pone pues al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y creo que lo resalto sobre todo porque creo que es algo que no se conoce, ¿no? Los ingenieros también podemos dedicarnos a la política y nos podemos dedicar a la moda también. En este caso tenemos una chica, Sandra Taboas, que es gallega, que es ingeniera industrial y que le encantaba la moda, así que hizo un curso de diseño de moda y combina las dos cosas, hace su parte de ingeniería porque sigue trabajando y ahora está financiada por Roberto Verino para esta pequeña empresa de moda. ¿Y por qué se menciona? Porque dice que es interesante esto, porque hace la combinación de las dos cosas. Una prenda tiene una parte muy técnica, porque además del diseño se necesita un buen patrón. Ese patrón necesita una técnica. En el futuro vamos a imprimir cosas en 3D, para eso hay que tener conocimientos técnicos también, o tener a alguien que lo haga, con lo cual ella lo hace todo. Y Federico Sainz de Robles es un ingeniero industrial que también hizo luego un curso de moda, de diseño de moda, y que tiene una startup financiada por Juan Ross. Juan Ross es el hermano del dueño de Mercadona, y que lo que ha hecho es crear una marca de ropa que no se mancha, no huele y no se arruina. Son dos ejemplos de gente que ha puesto el conocimiento técnico que tiene al servicio de sus gustos, digamos, o de sus aficiones. En las páginas web, evidentemente, y creo que es la parte más conocida por todos los que estáis en público joven, hay un montón de ingenieros detrás para hacer posible que todo lo que subimos a Instagram, a TikTok, a Twitch, se vean, ¿no? Esas plataformas están llenas de gente, de ingenieros de software, de analítica de datos, de ciberseguridad, para que todo ese contenido esté disponible para nosotros 24 horas al día, 7 días al año, que se llama 24x7, siempre disponible. Y luego tenemos el ejemplo de TikTok, que al final deja de ser una red social y es lo mismo, pero TikTok además, en este caso, pues hay unos ingenieros detrás que cuando lo diseñaron, los ingenieros chinos, crearon un algoritmo, un patrón, para conseguir que todo lo que se subiera en esa red
fuera adictivo. ¿Vale? Hay gente pensando cómo hacemos las cosas para que nosotros entendamos. Es lo mismo que Netflix. Netflix, de todos los estudios que hizo de sus clientes, consiguió cambiar la forma en que vemos las series hoy en día. Cuando estrenaron House of Cards, cambiaron la forma en la que veíamos las series, porque lo primero que se hacía antes era estrenar una serie, un capítulo cada semana. Eso casi no se acuerda en la mayoría. Y ahora, ¿qué se hace? Pues entregamos la serie entera para generar esa expectativa. Y eso es una de las cosas que con los estudios de mercado y con todo el trabajo que tenían necesitados de sus ingenieros, consiguieron hacer. Y luego tenemos el metaverso futuro, el metaverso de Facebook, el metaverso de Instagram, todo lo que viene con las nuevas aplicaciones de Zuckerberg. Ahí va a haber un montón de ingenieros también, pero es que no solo va a haber ingenieros en esa parte del metaverso, de lo que era Facebook y Instagram, sino en todas las empresas que van a hacer uso de los servicios que va a proponer ese metaverso. Nike, por ejemplo, tenía publicado 5 empleos con tareas específicas para eso. En este caso eran ingenieros de blockchain, diseñador de materiales virtuales, de innovación. Por este mundo de la ingeniería, de los ingenieros que hacen los ingenieros, es lo que se ve y todo lo que hay detrás. Y luego tenemos infinitos trabajos más que no puedo poner aquí, pero por ejemplo tenemos gente que está en educación, gente que está trabajando en obras, gente que está trabajando en la industria. Esta es la parte que más conocemos. Tenemos gente directivas como Leticia, que también compañera de EPI, las tengo a todas marcadas, los que son compañeros de EPI, lo siento. Y tenemos empresarias. Tenemos a 3 empresarias, que son las 3 de la escuela. Una es Isabel Vinagre, que es directora de una empresa de exportaciones. Otra es Marian, que tiene una empresa de temas biosanitarios y está dedicada a mejoras al cuidado de las personas mayores. Y la otra persona es Ana Pérez Otero, que es compañera de carrera y de la Junta de Gobierno, que está ahí atrás, que tiene una empresa de domótica y de ingeniería. Y con esto quería representar un poco qué hacemos los ingenieros, que como veis, da para un rato y podría seguir sacando ejemplos, pero yo creo que lo que trataba de ver es una muestra de que conocéis, los que conozcáis los ingenieros, que habréis visto cosas, pero ampliar un poco ese espectro de todo lo que somos capaces de hacer y todos los sectores que podemos hacer, que de alguna manera es infinito. Y el futuro además va creciendo. En cualquier periódico que leáis a día de hoy, todas son noticias de marzo de este año, podéis ver el futuro que tiene la ingeniería. Yo todavía estaba esta mañana comentando con una empresa que trabaja para mí, que en el futuro vamos a tener problemas, porque el número de ingenieros que sale, ya no solo el de mujeres, sino el de hombres, es muy bajo respecto a las necesidades actuales y mucho más bajo si tenemos en cuenta toda la transformación digital y los procesos a los que vamos a estar metidos en el futuro con todos los objetivos europeos que tenemos. De hecho, con el objetivo europeo de transformación digital y el dinero que hay disponible, necesitaríamos de triplicar nuestros perfiles tecnológicos para el año 2030. Y ya empieza a haber problemas para fichar a estos ingenieros en España. ¿Por qué? Porque hay grandes empresas como Amazon, como Orange, que necesitan del orden de 2.000 ingenieros en los próximos años para atender nuestras necesidades, para que nos funcione un teléfono, para que nos funcione la televisión, para que podamos acceder a Internet. ¿Y qué provoca todo esto? Que las empresas al final demanden estos perfiles y los ingenieros cada vez seamos más valorados. De hecho, la movilidad que se está teniendo actualmente es muy importante por la demanda que tiene. Por ejemplo, también tiene muchísimo tirón ahora las empresas de renovables que están moviendo muchísima gente de un sector a otro. ¿Qué provoca eso? Pues que la competencia haya disparado sus sueldos. También es importante saber el futuro que nos espera en este sentido, ¿no? Entonces, es un mundo de oportunidades futuras y además de buenas oportunidades. Y ahora voy a contaros por qué decidí ser ingeniera. Bueno, este es un chiste de bastante, pues de qué somos novios, no, yo soy ingeniero y demás. Pero voy a contaros por qué soy ingeniera. Una persona que ha trabajado conmigo, que trabajó como becaria y sigue trabajando conmigo, colaborando, y que es una persona joven y que creo que su testimonio es muy bueno, nos ha gustado mucho los que lo hemos visto y da otra idea de lo que es. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 25 años y desde hace casi 3 soy ingeniera eléctrica. Empecé la carrera con muchas ganas y con muchas dudas también, me imagino que como casi todos a los 18 años. Y aunque el primer semestre fue un cambio muy grande para mí, porque en mi caso sobre todo también suponía adaptarme a vivir sola, conocer a gente nueva y crear unos hábitos de estudio que realmente me di cuenta de que no tenía, o al menos los que tenía ya no me servían,
Yo siempre fui una persona muy decidida y bastante cabezona y sabía que conseguiría terminar el grado. La profesión de ingeniera siempre me sonó importante y de siempre se escucha que son carreras con mucha salida profesional. Además, a mí me gustaba la tecnología, el dibujo técnico y la física más que la química y me animé a elegir la ingeniería eléctrica sin saber muy bien en qué consistía la profesión. Una ingeniería son 4 años intensos, pero son en los que sin darte cuenta se va formando en ti la curiosidad. Quizá en esto influyan mucho los buenos docentes, que son los que realmente hacen que te intereses por lo que estás estudiando. En mi caso tuve un cambio a partir sobre todo del segundo año, en el que ya no solo me centraba en tengo que aprobar esta asignatura como sea, sino más bien en apruébalo, bien, pero quédate con algo más, hazlo útil, interésate un poco más, intenta entenderlo de verdad. Y yo creo que la actitud con la que te lo tomas realmente marca la diferencia. Por eso siempre digo que esta es una profesión en la que nunca se deja de aprender y que está presente en todos los ámbitos de la vida. Durante el último año del grado empecé a trabajar, como la mayoría de mis compañeros, con una beca. En mi caso, en una distribuidora eléctrica. Un tema en el cual yo no había profundizado mucho durante la carrera porque me especialicé en motores eléctricos. Y ahí es cuando empieza tu carrera laboral, para la que se supone que te ibas preparando 4 años y no son más. Otra carrera más intensa que la que ya llevas contigo y la que realmente te hace crecer como profesional, pero sobre todo como persona. Seguí trabajando y un año más tarde me decidí matricular en el máster en Ingeniería Industrial porque ser ingeniero industrial era algo que ya tenía en la cabeza desde el grado. Quería algo más, una titulación superior. Y aunque en época de exámenes maldiga el día en el que me decidí matricular, la satisfacción personal de obtener resultados sabiendo que estás sacando tiempo y sobre todo ganas de donde no las tienes después de trabajar, pues no te la quita nadie. Es un máster muy exigente que abarca muchos ámbitos de la ingeniería y que te obliga, en cierta manera, a mantenerte al día de lo que pasa en el mundo, de las nuevas tecnologías y, sobre todo y lo más importante, a formarte un espíritu crítico muy, pero que muy útil para la vida. Por eso quiero animaros a que si tenéis curiosidad, no os quedéis con las ganas, que tiempo a equivocarse siempre hay. La ingeniería es una profesión muy bonita, con mucho futuro, que te puede aportar mucho si la sabes aprovechar y que hay un montón de oportunidades esperando. Y como consejo, si os animáis por esta o por cualquier otra carrera, que intentéis disfrutar de la época universitaria al máximo porque son unos años preciosos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Andrea. Que a mí me ha encantado el vídeo cuando lo he visto. No lo he preparado con ella, lo ha preparado ella y me parece que responde al entusiasmo que tiene que tener alguien para dedicarse a esto, sobre todo una persona joven, más cercana a vosotros. A vosotros. Y que veáis lo que significa para ella, que bueno, pues es alguien que a diferencia de mí empezó sin tener tan claro lo que quería. Y por eso quise también un poco traer su testimonio. Yo soy ingeniera por vocación, un poco rara. La foto que veis ahí es de mi orla, no la suelo enseñar muy a menudo porque soy tremenda. Aparte llevo esa chaqueta militar que era uno de los uniformes que llevaban los ingenieros a principios de siglo, porque los uniformes no solo lo llevaban los militares, también los llevaban los funcionarios, los altos funcionarios del Estado. Nosotros nos hacíamos la ola con eso. Pero bueno, representa aquello que yo pensé un día y soñé y llegué a conseguir, ¿no? A diferencia, como os decía, que el testimonio de Andrea yo creo que es más real, es más de que muchas veces no sabéis lo que hacer, necesitáis orientación. Yo con 12 años o 13 años, no recuerdo exactamente, decidí que seguiría a ser ingeniera. Sin tener además un entorno con demasiados ingenieros, decidí que quería ser además ingeniera industrial y como ya era poca decisión esa, decidí que quería trabajar en una empresa eléctrica. Y todo eso con 13 años, que lo corroboran además mis maestros, debía ser un poco friki, sí, porque decidir eso así. Realmente mi padre trabajaba en Hidroeléctrica del Cantábrico, con lo cual la parte de empresa eléctrica la tenía, pero no era ingeniero. Tenía un primo que era ingeniero industrial, que estaba en la Celaria, y yo debí de hacer alguna mezcla mental y decidir que yo iba a hacer. Y lo bueno de todo aquello es que al final es lo que hago, soy ingeniera industrial y trabajo en una empresa eléctrica que a día de hoy es EDP, Hidroeléctrica de Cantábrico antiguamente. ¿Qué pasó después? Pues después de decir eso, yo estudié, hice el instituto como vosotros, acabé, hice la selectividad y empecé la carrera. En ningún momento me planteé hacer otra cosa. En mi caso hice 6 años de carrera, porque cuando aquello no había un grado y un máster, eran 6 años directamente en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Gijón, que es ahora fue el mimbre de la EPI. Y allí pasamos 6 años estudiando, como decía Leticia, sufriendo con exámenes, pero también con muchos ratos divertidos, conociendo mucha gente, haciendo muchos amigos, hasta llegar a obtener el título. Este título es el que al final me ha servido para tener la carrera profesional y la vida personal que tengo hoy, porque al final
No se puede separar una cosa de otra. Nuestra vida laboral y nuestra vida profesional siempre están enlazadas. Y para hacer eso que veis ahí, pues una señora que va vestida de etiqueta a una obra a pasearse. Pero esta es la parte de por qué soy ingeniera. En mi caso, pues os digo. ¿Qué es ahí? Así fue ingeniera hoy, pues haría otra cosa distinta. Tendría que hacer un grado de 4 años en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, en el cual estudiaría casi para asignaturas parecidas a las que yo estudié. Tendría que estudiar matemáticas, tendría que estudiar física, tendría que estudiar mecánica de fluidos, que era una de las asignaturas que no le gustaba a nadie, pero a mí me encantaba. Y eso fue el mérito del profesor que me lo daba, que consiguió engancharme. Tendría que estudiar algo de economía, organización de procesos. Hay mucha parte que es de ciencias, que vosotros con ciencias, pero hay otra parte de asignaturas alrededor que necesitamos para hacer el trabajo. Porque en el trabajo no solo hacemos cosas técnicas, hacemos cosas de gestión, hacemos cosas de seguridad y salud. Y una vez que tienes esos 4 años, que consigues el grado de ingeniero, si quieres, como decía Andrea, conseguir algo más y ser superior, es cuando te tienes que matricular en un máster universitario de ingeniería industrial. Y ahí pasas 2 años, normalmente, año y medio de asignaturas y medio año de prácticas, y con eso ya tienes una titulación equivalente a la nuestra de ingeniería, o la mía, de ingeniería industrial. ¿Cuál es la diferencia? Por explicaroslo fácilmente, ser ingeniero industrial con máster te permite hacer una serie de cosas que no te permite otra sin tener esa titulación, sobre todo a la hora de firmar proyectos y de habilitaciones, porque es una profesión que está regulada. Yo no puedo, con mis atribuciones, por la titulación, firmar un proyecto para diseñar un puente de la autovía, por ejemplo. Pero sí que puedo firmar un proyecto para instalaciones eléctricas. Este máster es el que te habilita para hacer esas cosas a mayores, amén de que, por ejemplo, cuando se oposita al cuerpo de funcionarios del Estado, el grupo en el que se queda clasificado es distinto. Pues son decisiones que se van tomando a lo largo de la vida. En mi caso, yo tenía claro que quería hacer la carrera superior. Y 6 años, igual que Andrea en este caso, ¿no? Y una vez que hablamos de qué es, por qué somos ingenieras en este caso, voy a contaros un poco ya la parte más personal, que además no me gusta contarla, no suelo contarla, pero bueno, vamos a contar un poco cuál es mi vida como ingeniera, porque tiene una parte. Pero para contar esta vida como ingeniera, tengo que empezar contándoos cómo está organizado el sector eléctrico español, porque si no, no ibais a entender mucho. Sabéis todos que hay una parte de generación, que son esas torres eólicas, que son esas centrales térmicas como Aboño, las futuras de hidrógeno que está diseñando Javier. Pero esa energía se produce lejos de donde la consumimos, con lo cual tenemos que llevarla, ¿vale? Hay ecuaciones en las que sí, si nos ponemos una torre eólica al lado de nuestra casa, sabéis que la energía llega inmediatamente, pero no solemos tenerla al lado de nuestra casa. Con lo cual necesitamos unas redes de transporte para llevarlas. Para llevarlas a donde, hasta el último punto en el que está nuestro contador, nuestra casa y que salga por noche. Esas redes, esos cables y esas torres que veis por ahí metálicos normalmente, son lo que constituyen las redes de transporte y distribución. ¿Cuál es la etapa final? La etapa final es que esa energía llega a vuestra casa, enchufáis, encendéis la luz y luego hay otra parte que es la comercializadora, que es la que factura esa energía y además la que se encarga de que todo ese mercado case, porque tiene que haber... Tiene que producirse lo mismo que se consume. En resumen, ¿por qué os cuento todo este rollo? Porque yo trabajo en la parte de la distribuidora. En la parte de la distribuidora, ¿qué hacemos? Recogemos la energía de las redes de transporte, que son las que llevan, las que transportan la energía a grandes distancias, digamos, las torres más altas y los cables más gordos, para que desde ahí podamos reducirla y ponerla al lado de vuestras casas. Bueno, ¿cuáles somos los que al final estamos más cerca del consumidor final? ¿Y por qué os cuento este rollo? Porque toda mi vida, no siempre en empresas de distribución eléctrica, pero sí toda mi vida está marcada por la ingeniería industrial. Bueno, cuando acabé la carrera, que fue una buena fecha porque fue en julio, tuve que decidir qué hacía en ese momento. Entonces, ¿qué mejor decisión que decidir pasarme un verano disfrutando de la vida que ya me tocaba después de tantos años de estudio y de exámenes, porque en aquella época teníamos exámenes en septiembre, no como ahora que se acaban en julio? Y después de pasar ese verano, empecé a buscar trabajo. A buscar trabajo en Asturias, porque realmente yo en ese momento no tenía mucho interés en mi vida. Empecé a formarme, porque todo lo que había estudiado en la carrera sí que era amplio, pero en ese momento ya se necesitaban más cosas. Es cuando empezaban todos los temas de seguridad y salud laboral, de medio ambiente, de calidad, las energías renovables, y con eso completé el currículum.
¿Qué me permitió completar ese currículum? Pues tener mi primera oportunidad laboral en Isastur Ingeniería, que forma parte del grupo Isastur, que es una de las grandes empresas de ingeniería y montajes eléctricos asturianas. Y ahí me pasé dos años haciendo el qué. Pues haciendo para lo que había estado estudiando, toda la parte técnica, diseñando planos, dibujando, aprendiendo sobre todo. Estuve aprendiendo muchísimo. Realmente es la base de todo lo que he construido después, laboralmente, es por todo el conocimiento que adquiría en esos dos años, ¿no? Hacía cosas de subestaciones, que son unas instalaciones que lo que hacen es coger de los cables gordos para bajarlos al nivel de lo que necesitamos para consumirlo. Y mientras tanto hice un montón de amigos, porque toda esta parte también tiene la parte personal, de que a lo largo de la vida vas con los diversos trabajos, con los diversos estudios, con los diversos momentos, construyendo un equipo de gente con la que también te hace disfrutar de la profesión. ¿Y qué pasó? Pues yo estaba encantada en Isastur, en Asturias, con un trabajo que me gustaba mucho porque era el trabajo técnico y además la última etapa empezaba a salir a obra, que también es una cosa, iba a visitar obras que me gustaba. ¿Pero qué pasó? Que la niña cabezona de 12 años pues encontró la empresa eléctrica y decidió irse. Tuve una oportunidad en Yesbo, que estaba ubicada en Santander. En ese momento era propiedad de Endesa y cogí mis bártulos y me fui a Santander a vivir. La característica diferencial que tiene puesta ahí es que es una empresa regulada de distribución de energía eléctrica, y eso significa que no es una empresa que podamos libremente hacer lo que queramos. Tenemos unas funciones establecidas por ley y solo podemos hacer eso. Por eso es una empresa distribuida. Nos dedicamos a construir, operar, mantener la red eléctrica, todos esos cables y torres que veis por ahí cercanos a nuestra casa, que en los alrededores de los que estáis en Gijón hay muchos, en otros sitios los conoceréis. Nos dedicamos a permitir que la gente pueda acceder a esta red y tenerle suministro eléctrico. Y por otro lado, medimos y leemos contadores. Y os cuento todo esto porque todo lo que vais a ver después tiene relación. ¿Aquí qué empecé haciendo? No se ve muy bien, pero bueno, mi puesto era de ingeniero de proyectos de subestaciones eléctricas. Y la subestación eléctrica es una cosa que hay por ahí que en el dibujo no se ve muy bien y está aquí también. Esa subestación que hacía en ese caso era uno de los casos en los que desde un parque eólico la generación se vertía directamente la energía eléctrica que producía a la red de distribución, a nuestra red. Y desde ahí lo transportamos y lo distribuíamos por todo Asturias. Este es el parque eólico de Pico Gallo, que fue el primer parque eólico que se hizo en Asturias. ¿Y ahí qué hacía? Pues hacía proyectos, revisaba el proyecto. Ya no hacía yo el proyecto como cuando estaba en Isastur. Ahí me lo entregaba Isastur y yo lo revisaba desde la empresa eléctrica porque éramos sus clientes. Llevaba toda la parte que hay detrás, porque aquí se ven las aparamentas, los aparatos grandes, pero todo por detrás lleva control y electrónica. Hacía toda la gestión de contratistas, porque esto tiene que construirlo algo, y yo supervisaba esa obra, iba a obra habitualmente, hacía coordinación en campo, había temas de seguridad y la puesta en servicio de las instalaciones. Esta fue una etapa pues, en la que realmente empiezas a hacer cosas que me preparé en la etapa de ingeniería, muchas cosas que aprendiste en la carrera, y estás en contacto con el día a día. Pero luego ya pasé ahí pues, 3 años o 4 más o menos haciendo este tipo de trabajos y de repente un día, que soy, como podéis ver, soy una persona un poco inquieta, no porque no pare de moverme sobre el escenario precisamente, un día ofrecieron un proyecto. En ese momento nuestro dueño era italiano, era Enel, perdón, y en una charla como esta, con toda la empresa, pues propusieron un proyecto que en ese momento estaban haciendo en Italia, que en España no se había hecho para nada, para cambiar todos los contadores que teníamos en casa, que eran unos contadores que luego veréis la foto normales, que solo marcaban, solo contaban, por unos contadores electrónicos que tenían un montón de funcionalidades. Y en ese momento pues tienes que tomar la decisión de qué hago, ¿no? Pues me quedo con la vida cómoda que tenía hasta ese momento, donde conozco perfectamente mi trabajo y las posibilidades de crecer, digamos, son las justas, o me embarco en algo que no tengo ni idea lo que es, no sé si va a funcionar o no. Por eso digo que es un reto, porque en ese momento, con 30 y pocos años, tienes que decidir qué hacer sin saber muy bien hacia dónde vas, ¿no? Con el consejo, buen consejo de un amigo y compañero, pues decidí enrolarme en esta historia en el año 2004 y decidí, vamos a ver qué pasa, y vaya si pasó, porque realmente el proyecto fue un éxito y conseguimos no solo que el éxito fuera nuestro, sino que el mercado español cambiara por completo en este sentido.
Aquí hay cosas importantes porque, bueno, pues aparte de enfocar el proyecto al cliente, era un momento en el que eso no se podía hacer. Tuvimos que hacer campañas de publicidad, una cosa que yo nunca creí que tuviera que hacer, dar charlas, ir a ver administraciones, bueno, pues al final un montón de cosas. ¿Y qué es esto de la telegestión? Pues esto de la telegestión es lo que hay por detrás de los cabos, ¿no? Lo que hemos visto antes es la parte de arriba, donde está el cliente, donde están las transformaciones, donde están las redes, pero por detrás todo eso hay que medirlo. Pero medirlo no es, se convirtió no en cojo un dato y se lo entrego a alguien para que emita una factura, sino que se convirtió en un contador inteligente que recoge información. Realmente es como si uno de vuestros móviles estuviera captando constantemente todo lo que hacéis a través del consumo eléctrico, que a través de la red de baja tensión, de los cables que llegan a vuestra casa, los convirtiéramos en cables de comunicaciones para enviar esa información a un receptor que teníamos en los centros de transformación, que es el concentrador, y desde ahí lo comunicábamos por tarjeta SIM, por móvil, a unos sistemas centrales que teníamos en nuestras oficinas. ¿Qué hicimos ahí? Pues al final un montón de tecnologías, con un montón de tecnologías, de funciones. ¿Para qué? Para crear esta red, esta información y ponerla al servicio del consumidor y de los distintos agentes que intervienen. En ese proyecto tuvimos que hacer multiplicidad de tareas, pues difundir esta tecnología, primero porque no existía en España, nadie la conocía, no estaba implantada, y tuvimos que ir a ver a todas las administraciones, con lo cual había una parte también de relaciones públicas, de saber estar, de saber comportarte, de saber hablar, que no puede, el discurso tiene que ser muy medido, ¿no?, cuando estás intentando cambiar estas cosas. Y conseguir que cambiara la legislación nos permitía instalar los contadores, pero no decía qué contadores ni con qué características. Nos pasamos años trabajando con el Ministerio, con las comunidades autónomas, para conseguir lo que finalmente salió, ¿no? Al final, ¿no?, se subieron al carro el resto de empresas eléctricas, lógicamente, porque solo no hubiéramos podido, pero sí que al principio impulsamos eso. Tuvimos que intervenir en 11.000 centros de transformación. Bueno, pues tuvimos que ir a 11.000 instalaciones a trabajar, a supervisar esos trabajos, a controlar la seguridad, porque en todos estos trabajos eléctricos hay una parte muy importante, que es que no tiene que haber ningún accidente cuando se hacen estos trabajos. Lo primero es velar por la seguridad de las personas. Los instalamos. Fuimos a 608.000 casas, a portales o a casas, a sustituir esos contadores mecánicos. Unos nos dejaban, otros no nos dejaban, teníamos que explicarlo. Los sustituimos. Y al final de todo eso, después de tener todo montado, teníamos que conseguir comunicarlos y gestionarlos. Con lo cual, también lo conseguimos. Por eso desde el principio he dicho que fue un éxito, ¿no? Y realmente, ¿cuál fue el gran cambio? Que empezamos en la transformación digital. Conocéis en un ministerio a día de hoy, que es el de transformación digital, porque esto es el futuro que nos espera, todo, no solo lo analógico, sino todo lo que hacemos, muchos de los procesos que hacemos manualmente, podemos cambiarlos y mejorarlos y transformarlos digitalmente. Y pasamos a un cambio a la parte digital, que fue disruptivo en el caso de la gestión de los suministros. Ese contador que veis ahí es como era, y a día de hoy lo que conseguimos obtener es una curva que representa el consumo que tenéis en vuestras casas. Lo mismo que si miramos cuando consumís los datos de los móviles. En ese momento ya estábamos registrando. ¿Eso qué nos permite? Pues tener una fuente de información muy importante para que esto de la factura por horas y todo esto sea posible. No debería decirlo, pero yo no tengo nada que ver en eso. Automatizar procesos, porque las cosas si se pueden hacer de forma automática muchas veces se mejoran. Conocer la red, porque todo esto fue una fuente de información. Orientar al cliente, porque los clientes son importantes y son la base de todo lo que hacemos las personas. Y poder hacer operaciones en remoto. Antes teníamos que ir a una casa, conectar, desconectar, ahora lo hacemos con un móvil. Pero después de acabar este proyecto, que fue muy importante, llegó un momento que el proyecto se estabilizó y ya no había más posibilidades de crecer, salvo un cambio tecnológico que era sustituir unos contadores. Entonces yo, con esta voluntad que tengo y de cambio, pues decidí que iba a buscar otra cosa dentro de la empresa. Bueno, ya era la tercera empresa porque habíamos sido italianos, habíamos sido alemanes, y yo creo que en esta ya éramos otra vez, no españoles, pero bueno, estábamos en esta manera. Teníamos un fondo de inversión de propietarios. Y entonces me fui a otra parte totalmente distinta, volví a la parte de las redes, de las torres. Y la parte buena que tiene, bonita que tiene, que no estás en contacto con el campo, porque es una cosa que sí que a día de hoy sigo echando de menos,
pero sí que los ves ahí representados en el mapa. Es una tarea importante desde el punto de vista que de aquí salen todos los datos para la mayoría de los procesos que se hacen en la distribuidora, porque tenemos que conocer dónde tenemos ubicados nuestros activos, nuestras propiedades, digamos, para poder hacer cosas en ellas. ¿Y qué es un inventario? Bueno, pues un inventario es una cuenta de todo lo que tenemos realmente. En este caso es un inventario georreferenciado. ¿Por qué? Porque tenemos cada uno de los elementos que tenemos en el campo con sus coordenadas geográficas reproducidos en una herramienta informática. Y además tenemos sus características únicas. ¿Y lo que veis ahí? Bueno, pues es una foto lejana, una foto cercana de cómo sería una red de baja tensión de vuestras casas, con los cables que llegan a ellas, con las características que tienen, y la imagen de cómo es de las características técnicas de uno de ellos. ¿Qué hacemos aquí? Pues hacemos un montón de cosas, porque para llegar a tener eso hay que pasar por varios procesos. Y esto intenta un poco también explicaros qué es las capacidades que puede tener un ingeniero. Te puedes dedicar a hacer 80 cosas como estas o te puedes dedicar a una de ellas de forma intensiva. Ahí cada uno, cada profesional define. En este caso, pues participamos en procesos de licitación y adjudicación de servicios, con lo cual hacemos compras. Ahí hacemos proyectos de captura de información en campo, con lo cual vamos a obra y tenemos temas de seguridad, salud y medio ambiente. Ahí está la palabra en inglés, porque también usamos cada vez más palabras en inglés, health, safety and environment. Hacemos el mantenimiento de la información del inventario, porque eso cambia y hay que actualizarlo, con lo cual intervenimos en procesos. Y además tenemos que dar indicadores y process indicators de cómo trabajamos, de lo bien que lo hacemos, de lo mal que lo hacemos, con lo cual hacemos procesos de reporte de información. Coordinamos equipos internos y externos. Tenemos gente propia y tenemos gente externa, con lo cual nos relacionamos con personas y trabajamos. Y tenemos que coordinar a esas personas, que algunas veces es la parte más complicada del trabajo. Tenemos que hacer diseños de herramientas informáticas. Nosotros no las diseñamos porque no somos ingenieros de software. Yo no sé hacer una programación, pero sí sé pedirle a un ingeniero de software qué quiero que me haga. Tecnologías de la información. Elaboramos información regulatoria, en este caso concreto, por lo que os decía, que éramos una empresa regulada, tenemos que presentar una información, con lo cual tenemos que conocer la legislación e interpretarla. No somos abogados, lógicamente, y tenemos asesoramiento jurídico, pero hay una parte técnica dentro de las leyes que nosotros tenemos que conocer y aplicar. Y, por supuesto, todo esto tenemos que hacerlo con dinero, con lo cual somos financieros, gestionamos presupuestos económicos. Como veis, estas son solo las más importantes que he puesto, pero todo lo que puede tener un trabajo, si buscas, de ingeniero, en este caso de gestión, no de campo, de gestión, que puedes dedicarte excesivamente. Y lo que tenéis puesto ahí son dos imágenes. Una es el centro de control, una pantalla del centro de control de la operación de la red, porque todo esto que hay en campo tenemos que verlo y visualizarlo para que cuando pase cualquier cosa podamos atenderlo. Por eso la información del inventario es importante, porque la información que nosotros tenemos, que visteis en los mapas, y es donde mis compañeros tienen que visualizar lo que está pasando en cada momento para que no haya problemas y para que tengáis luz siempre en casa. Y la parte de abajo es un centro de transformación, que de ahí salen las líneas eléctricas que alimentan vuestras casas. Y los conoceréis porque hay diversos tipos, pero este es uno de ellos, ¿no? ¿Y ahora qué estoy haciendo? Pues aparte de hacer todas estas cosas del día a día, estoy empezando otro reto. Y este reto viene motivado por los cambios tecnológicos y por la evolución que tienen todas las aplicaciones. Es el inventario de activos que visteis antes, que era como algo más estático, sin tanta dimensión, que es lo que está a la izquierda, unas líneas. Y los puntos negros, eso representa las dos dimensiones con las que trabajamos ahora. Vamos a cambiarlo por completo en los próximos años y vamos a llevarlo al 3D. Con lo cual, ese punto negro que está en la imagen de la izquierda se va a convertir en lo que está a la derecha, que es una torre representada como esa realidad, lo más cercana posible a la realidad. De hecho, tenéis las dos imágenes. Una a la derecha, que está bien, y otra a la izquierda, que es la representación parecida a esa. ¿Y aquí qué veis? Pues veis el trazado de una línea que sale de Pico Gallo y que llega a Santa Cruz de Mieres, que está representada en 3D y por dónde va el terreno. Que lo que tendríamos a día de hoy sería una línea plana. Y además de esto, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer más cosas. Algunas ya estamos empezando, que es la tecnología BIM, que es el modelado en tres dimensiones de todos los edificios. Y ahí veis cómo se representa. A la izquierda tenemos la construcción de una subestación en una foto real. Y a la derecha tendréis cómo quedaría modelizado en tres dimensiones. Con eso, ¿qué podemos hacer? Tenerlo en una herramienta en la oficina, poder acceder
y ver toda la información que tiene. A día de hoy, el BIN es obligatorio para presentarse en las obras de la administración pública. Y luego tenemos temas de realidad virtual, de robots. Tenemos experiencias ya en haber ido a... Esto es otra subestación, que son las instalaciones más grandes que tenemos normalmente cuando hacemos trabajos de este tipo, que hacemos aquí. Pues incorporar con visores, ver desde la oficina también cómo son las instalaciones. Tenemos un robot que se dedica a hacer inspecciones en medio de esa subestación. Bueno, pues todo esto es, ¿qué hacemos? Pues con la tecnología, con los medios que tenemos, con las herramientas, pues prepararnos para un futuro que nos dé mejor conocimiento y para que dé mejor servicio a todos. Y aparte de todo esto, pues estoy presente en el Colegio de Ingenieros, soy vocal de la Junta de Gobierno por elección de mis compañeros colegiados. La profesión de ingeniero industrial está también regada, tenemos las atribuciones que os decía antes, y el órgano que nos representa a los profesionales de la ingeniería es el Colegio de Ingenieros Industriales, en este caso el Principado de Asturias. Y el vídeo que visteis es del Consejo General que aglutina a todos los colegios de ingenieros. ¿Realmente qué hace el ingeniero? Pues el colegio, pues tutelar que el correcto ejercicio de la profesión, garantizando que los derechos de los ciudadanos, pues si es necesario, pisamos proyectos, por ejemplo. Defiende a los colegiados, por supuesto, y también representa a la profesión. ¿Y qué hacemos dentro del colegio? Pues una de las líneas de trabajo que tengo aquí a la mitad de la comisión, yo creo, de Mujer e Ingeniería, pues hemos montado esta comisión de la Mujer e Ingeniería para potenciar todo el tema de nuestra presencia, y aprovechando que hay 5 mujeres en la junta del colegio, somos 15 personas de ellas, 5 mujeres, pues potenciar toda la presencia de la mujer, dar a conocer y participar en este tipo de iniciativas que espero que sean de vuestro agrado. Y la foto que tenéis ahí es que, aparte de toda esta seriedad que veis, y como decía Leticia antes al principio, aparte de trabajar y todas estas cosas, nos vamos de fiesta. Ahí es la fiesta del colegio, pero bueno, algunos nos vamos de fiesta más a menudo que en las fiestas de colegio, porque todo tiene cabida en esta vida. Y con esto, bueno, acabar mi presentación, que yo tenía miedo que no me diera tiempo, pero creo que me ha sobrado, y animaros a todos desde mi perspectiva, ¿no? Como veis, estoy encantada con lo que hago, disfruto y creo que soy capaz de transmitirlo. Y lo bueno que tienen las profesiones STEAM, en concreto la ingeniería para mí, es que te permite, dada la pluralidad de trabajos, de profesiones, de funciones que tienen, que te permite poder encontrar algo satisfactorio en lo que desarrollar tu carrera profesional. Así que muchas gracias por la atención. Gracias. Parece que os voy a tener que hablar sin micro, ¿me oís? No, eso no se oye. ¿Ahora sí? ¿Me oís bien? Sí. Vale. Vamos a pasar, soy Carolina, que no me presenté, pertenezco a FADEC. Voy a intentar intermediar un poco las preguntas. Tenemos gente visando la masterclass online, entonces entraremos una pregunta presencial y otra online. Y una vez que concluyan las preguntas, Lidia, que es mi compañera en este caso que trabaja en CETIC, os va a explicar un poco el resto de actuaciones que tenemos en el programa, que sé que estáis un poco curiosos de qué es lo del mentoring, qué fechas, qué empresas, pues ella va a intentar anticiparos un poco esa información. Bien, de toda la charla que os dio Beatriz, ¿qué es lo que os pareció más interesante en el sentido de que tuvierais más desconocimiento? ¿Todo lo entendisteis muy bien y no era nada nuevo para vosotros? Bien, que soy muy buena. ¿Eh? Bueno, yo hay una cosa que le quiero preguntar. Para empezar yo y así sí, vais sí. Pensando que os queréis preguntar vosotros. En el transcurso de tu carrera, ¿te encontraste con alguna traba por el hecho de ser mujer? Yo, no tanto entre compañeros, que supongo, pero no sé, a nivel de estructura empresarial, son organizaciones pesadas, antiguas. ¿Tú te encontraste con alguna traba que tú dijeras, bueno, esto si fuera un compañero no le pasaba, me pasa a mí porque no están habituados a esto, porque no, por ejemplo, en obra? ¿Cómo sentiste? No, realmente trabas no, porque yo creo que, bueno, que el sector en el que trabajo también es un sector
muy determinado y no tienes ese tipo de experiencias. ¿Me oís, no? Pero sí que realmente cuando vas a obra, sobre todo, yo lo achaco más a veces a no al hecho de ser mujer, sino sobre todo al hecho de ser una mujer joven, porque llegas a obra con 30 años diciendo, además, siendo tú la que tiene que decir lo que tienen que hacer, y eso la gente no lo acepta de tan buen grado. Pero quitando situaciones puntuales, pero nunca, porque todos somos personas y hay personas de todo tipo, sinceramente en mi sector no he tenido la experiencia. De todas maneras, también, a ver, soy una persona con carácter, entonces igual ese tipo de cosas se cortaban un poco más, ¿no? Pero no, realmente entiendo que hay sectores a lo mejor en los que sí puede pasar, pero yo, por suerte no he tenido esa experiencia. Lidia, ¿tenemos alguna pregunta de online? Pero, a ver, ¿en la sala no hay ninguna pregunta? Nada, me he explicado muy bien o están ya cansados después del rollo. Pues hay dos opciones. Ahora. Sí, venga. Esto es que piense alguien, está claro. Bueno, yo te quería preguntar si podrías decir qué cosas hace un ingeniero industrial parecidas a un arquitecto. Yo creo que esta pregunta que Santiago, que me está mirando, la contesta infinitamente mejor. Santiago está en el Colegio de Ingenieros, se saben las atribuciones. Si no te importa, de verdad, que prefiero que la contestes tú. Porque voy a meter la pata seguro. Entonces hay que reconocer cuando uno no sabe las cosas. Vaya marcada. Digamos que un arquitecto está muy centrado en la edificación, ¿vale? Entonces, hay una reserva de actividad para los arquitectos, por ley, que establecen que solo ellos pueden firmar proyectos de edificios de vivienda, residenciales, culturales, religiosos y hospitalarios, ¿vale? Eso lo hacen los arquitectos. Pero dentro del proceso de edificación, por un lado, los ingenieros también intervenimos, porque toda edificación tiene unas instalaciones, unas estructuras, unas instalaciones eléctricas, que son las que me alimentan, unas instalaciones de telecomunicación, de climatización, de gas. Entonces, en lo que es el trabajo de un arquitecto, siempre hay una colaboración muy estrecha con los ingenieros industriales. Y luego, por otro lado, como ingenieros industriales, lideramos otros proyectos ya más globales en lo que no son este tipo de obras que os comentaba. Entonces, hay naves industriales, edificios comerciales, firmamos aeropuertos también. Entonces, es un poco un mundo de la edificación, que hay una reserva de actividad para los profesionales y que los ingenieros intervenimos bien parcialmente en esas instalaciones o bien de forma directa en esos otros edificios que os comentaba. Era un poco lo que contaba yo antes de las atribuciones profesionales. Cada profesión tiene reglado dónde puede trabajar. Entonces los arquitectos y nosotros no tenemos ningún punto común, ¿no? Estamos totalmente separados. Unos hacemos una cosa y otros hacemos otra, pero sí que hay cosas que, aunque no sea para el mismo tipo de edificio, las estructuras metálicas las aprende a hacer un ingeniero y las aprende a hacer un arquitecto. Depende dónde sea. ¿Vale? ¿Le contestamos? Es que teniendo un profesional hay veces que no me atrevo. Vaya suerte, ¿eh? Que tenemos hoy. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Qué asignaturas me recomendarías escoger si quisiera estudiar una carrera como esta? O sea, matemáticas, física, química, dibujo. Y si tuviera que escoger una de esas, ¿cuál escogerías? ¿De esas cuatro asignaturas? No, o sea, ¿cuáles escogerías para estudiar una ingeniería? ¿Cuál escogería yo si tuviera que estudiar una ingeniería a día de hoy? O sea, no solamente una. Si las tendrías que coger todas... Yo no lo sé, pero yo creo que sí, que las cuatro. Es que no, ya me he perdido con los cambios educativos. Pero que tenéis que elegir ahora, ¿en cuarto o en primero? ¿En qué curso estás? En cuarto. En cuarto. Y en primero tenéis que elegir... Claro, en estas carreras hay matemáticas, física, química y dibujo están siempre el primer año, yo creo, ¿no? Que es sí, lo que sí, todos sí, hemos hecho. Sí. Sí, sí. Pero bueno, escucha, puedo decir una cosa, yo no estudié dibujo técnico en COU, porque en mi cole no lo había, hice biología porque había que atender a todas las que quisieran hacer carreras de ciencias, me costó un poco más sacar el dibujo, pero al final tampoco es determinante, ¿no? Siempre, salvo que quieras hacer una carrera que tengas números, clausus y demás, el hecho de que tomes una decisión u otra en un momento determinado no te permite cambiar. Y una de las cosas que ha dicho Andrea, que a mí me gusta mucho también en el vídeo, es que al final hay que arriesgarse también, y si te equivocas en un momento, eres joven,
tienes la oportunidad de cambiar, que no una decisión que tomes en un momento. Y ahora quiere hablar Javier. Javier es mi otro compañero. Te va a explicar Javier lo que hay que hacer. Quería preguntarte, Bea, por la... Ah, pensé que era... No. Por la exposición, porque la verdad que está genial. Y también damos gracias a las chicas y los chicos que estáis hoy aquí, porque la verdad que estar aquí también en desarrollo, pues voy a agradecerlo a todos, ¿no? Y después, bueno, yo también soy ingeniero, soy compañero de Bea, también de DP y del colegio. Pero os animaría también, ¿no? Yo animaría especialmente a las chicas. ¿Por qué? Porque es una carrera que siempre, tradicionalmente, ha habido más chicos que chicas, ¿no? Pero está muy bien. Si eres chica, Javier, siento decirte, perdona, pero hoy estás en minoría, porque sois dos ingenieros y somos una, dos, tres, cuatro y cinco, una que se acaba de ir, así que... Entonces es una carrera que por lo que sea, por un tema social, yo creo, ¿no? Porque, a ver, a quien le guste las matemáticas, la física, la química, hombre, no sé si le gusta toda la vez, y por ejemplo, la química no me gusta mucho, sigue sin gustarme, y pues antes trabajo ahora con el que tiene una parte química, pero bueno, más o menos hay que adaptarse aquí un poquito, ¿no? No todo te va a gustar. Ay, soy súper fan de la matemática, de la física, bueno, no, tampoco tal, ¿no? Pero no sé, yo esto me gustaría, levante la mano a quien le gusta las matemáticas de los que estáis aquí. Depende del profe. ¿A quién le gusta la física, por ejemplo, los que estés aquí? ¿Y la química? Bueno. De todo. O sea, claramente tienen una vocación técnica, ¿no? Porque si no estabais aquí, supongo. Claro. Y está una cosa que dijo Bea antes, ¿no? Un ingeniero puede trabajar en muchísimas cosas muy diversas, ¿eh? No solo está continuamente pensando y diseñando y demás, ¿no? Sino que puede trabajar en muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque es una persona que si se te da bien las matemáticas, la física, la química... Tienes opciones también de pensar en esas cosas, ¿no? Puedes trabajar en temas relacionados con la electricidad, con la mecánica, con la construcción, con un montón de campos infinitos, ¿no? La gestión también, ¿no? Hay muchos ingenieros que son empresarios, que hacen sus propias empresas. Hay gente que forma o que funda empresas. Yo conozco a gente joven nacida aquí de la Escuela de Ingeniería de Gijón, súper brillante, que tiene empresas de lo más diverso, ¿no? Y de lo más actual, ¿eh? El otro día estuve con una chica que está con una empresa ya desde hace años. Es una chica, además, que lo lidera con el tema del metaverso y todo esto, que todos sabemos un poquito de él y demás, ¿no? Otra chica también que es muy famosa, que es Mario Díaz, que también salió de... Sí, la mencioné, Javier. ...fabricación aditiva, ¿no? Y a mi lado también tengo empresarias que son un poquito... Son muy jóvenes, igual con los que yo, pero son un poquito ya más experiente, digamos, en el sector empresarial, son gente muy brillante, que tiene sus empresas también de ingeniería, de distribución, es decir, hay un montón de posibilidades que os va a permitir trabajar, esto es importante, ¿no? Si os gusta además donde trabajáis, es una suerte, esto es importantísimo también, ¿no? Que a vosotros os gusta la informática, eso, las matemáticas, trabajar resolviendo problemas, trabajar en algo relacionado con la energía, con la electricidad, con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con coches, con motos, con lo que sea, pues seguro que podéis trabajar en mucho día y ya no me trae más. Y os iba a dar una pregunta. Te voy a cortar. Para aquí, o sea que sí, me toque. Hay una pregunta al fondo. Sí. Una pregunta online. Ah, vale, luego. Si me interesa mucho esa pregunta del fondo. Sí, a mí también. Bueno, primero la onda. Vale, vamos a intercalar un poco. ¿Qué tipo de prácticas hiciste en tu carrera? No hice. Cuando acabé la carrera, directamente empecé a trabajar en Isastur, que es lo que os contaba antes. ¿Eh? ¿Durante la carrera o después? Claro, es lo que no entendí. Durante. Ah, durante la carrera, los laboratorios, hacíamos prácticas de electricidad, de electrónica, de química.
nuestra época no lo digo, pero ahora hace muchas, muchas más prácticas, claro. Es que la orientación de la carrera en nuestra época, porque todos los que estamos aquí ingenieros tenemos más o menos la misma edad, era mucho más teórica. Así que teníamos laboratorios y hacíamos alguna práctica, pero el componente que tiene hoy práctico un grado es infinitamente mayor que el que teníamos nosotros. Pero eso tiene eso en la página de la EPI. Además tenéis vídeos y tenéis, yo creo que era estos días además, las jornadas en las que se ve muy, muy en detalle esto. Santi. Sí, comentaros que en la EPI, durante el grado, como decía antes Beatriz, para ser ingeniero industrial ahora tenéis que estudiar un grado de 4 años y luego hacer el máster en ingeniería industrial de 2 años más, ¿vale? En el grado vais a hacer prácticas en empresa que son unas 120 horas en empresa. Ah, eso es, ¿vale? En algunas ocasiones pues, se desarrolla allí el trabajo integrado. Y luego en el máster, por lo menos en el que se está haciendo aquí en la Escuela Politécnica de Gijón, el primer año es un año más de estudio, pero el segundo año de máster tenéis clases desde septiembre a enero. Y después de febrero a junio vais a estar trabajando 8 horas al día en una empresa de las que oferta prácticas en la COVID, y ahí vais a estar desarrollando un trabajo fin de máster, o el trabajo fin de máster, ¿vale? Con una temática concreta, ya haciendo un trabajo de campo concreto, y son unas prácticas que son muy buenas para vosotros, para conocer el ambiente empresarial, para conocer las actividades que desarrollan esas empresas, y con la suerte, que como bien decía Bea en la presentación, de que gran parte de los alumnos que desarrollan las prácticas, pues al final se quedan integrados y son contratados por esas empresas. Pero tenemos la suerte de que, como decía Bea, el sector ahora mismo tiene lo que se llama cero empleo, que prácticamente no hay para nada. Contestamos a tu pregunta, porque con la palabra prácticas tenemos también, es como los ingenieros, es multidisciplinar. Bueno, a ver, ¿qué me va a preguntar? ¿En la escuela de infantil? Sí. ¿En la escuela de ingenieros? Pues sí, sí, lo pasé bien. Me lo pasé bien, menos cuando tenía exámenes, que era la época más complicada y teníamos que estudiar, pero sí, lo pasamos muy bien. Pero en este caso creo que tienes dos personas en tu casa que te pueden contar lo bien que lo pasábamos. Y lo bien que lo seguimos pasando, porque la cena del colegio del otro día lo pasamos muy bien. Al final la imagen esta, esto es un poco también por dar la imagen de somos gente trabajadora, con responsabilidad, con un carácter mucho más, muchas veces serio, ¿no? Porque te obliga al día a día, ¿no? Sobre todo cuando ejerces puestos de responsabilidad, cuando sales a obra, lo que preguntaba antes Carolina, ¿no? Yo evidentemente no soy igual aquí cuando estoy con vosotros en este ambiente que cuando estoy trabajando, sobre todo cuando tienes una posición de mando, ¿no? Pero sí que es cierto que fuera de ahí, pues al final somos divertidos y bastante, ¿eh? Nos gusta pasarlo bien. Y luego lo que hemos conseguido, yo creo, hasta en los años estos que llevamos todos, pues tener un ambiente de compañeros, tanto los que estamos fuera como los que estamos lejos, ¿no? Que es una cosa que se agradece mucho cuando llevas tantos años en la profesión, pues recordar a todos los compañeros con cariño, da igual dónde te los encuentres, cuando te los encuentres, que siempre tenemos una buena palabra, un saludo y un momento divertido, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que te da la universidad en general y que cierto es que bueno, pues en este caso la Escuela de Gijón nos dio también porque estábamos ahí en nuestro campus. Y fue una época que yo recuerdo con mucho cariño, sigo recordando con cariño. Y cierto es que tenemos mucha relación entre compañeros, pues, porque nos divertimos mucho juntos. Y cuando salimos no solo hablamos de trabajo, que además hacemos todas cosas distintas. Y cuando los que se van, como si estuviera alguien de Erasmus, diría que los que se han ido de Erasmus al extranjero se lo pasaron mejor todavía. Pero todo tiene que tener su momento, ¿no? Cuando estás estudiando una carrera y tienes 20 años, tienes que tener momentos para estudiar, ser responsable y momentos para divertirte. Tenemos otra pregunta online. A ver. Y adelante.
Las jornadas laborales son muy largas, hay que hacer muchas horas y los fines de semana hay que trabajar. Muy buena pregunta. Pues depende del momento, de dónde estés. Hay épocas de todo. Depende del puesto, depende de lo que quieras hacer, depende de tus responsabilidades. Yo he tenido, si queréis os cuento mi experiencia laboral en eso, todos tenemos un horario escrito, y que además se intenta cumplir, sobre todo en esta época actual en que la conciliación de la vida laboral y familiar es algo tan, tan evidente, tan necesario, y las empresas están comprometidas con ellos. Yo siempre digo que, bueno, pues estudiando tienes que dedicar los fines de semana, trabajando, porque normalmente no te es suficiente el tiempo de semana, con lo cual usas el fin de semana. Yo estudiando he usado fines de semana para estudiar, trabajando muy pocos, porque no lo he necesitado y porque realmente nadie te lo ha exigido. Sí que es cierto que en momentos que tienes una carga de trabajo mayor, que tienes un proyecto importante, que se te juntan varias cosas, sí que tienes que dedicar más horas, pero depende mucho de la persona, del puesto y de la exigencia personal que tenga cada uno. Hay gente que somos más exigente, más perfeccionista, y cuando queremos entregar un trabajo, pues lo queremos entregar bien revisado, bien supervisado, y eso te lleva más horas. Entonces, bueno, depende un poco. Pero en general las condiciones, y como comentaba antes, las condiciones laborales son buenas, porque no dejas de estar en un puesto con cierta responsabilidad, salvo cuando entras al principio, que tienes que aprender todavía, pero enseguida tienes puestos de responsabilidad y ahí ya te permite tener buenas jornadas y cada vez mejores condiciones laborales. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? No, sí, yo creo que ya... Si hubieras podido escoger esta ingeniería, ¿hubieras escogido otra o hubieras hecho otra carrera? Pues mira, me gusta mucho lo que hago, me encanta. Y realmente sigo disfrutando yendo a trabajar todos los días. Y es cierto, porque además se nota, ¿no? Mis compañeros lo dicen. Si tuviera que elegir otra carrera a día de hoy, sí que me gusta mucho la parte de analítica de datos. Porque al final una de las cosas que hacemos los ingenieros es analizar. Y esa parte me gusta mucho, es una de las carreras que además ha puesto la EPI recientemente. Y esa es una carrera que me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué le veo, ¿no? como diferencia respecto a lo que he hecho? La diferencia principal es que entiendo que te cierra un poco más las posibilidades. Pero es una carrera que me parece bonita. Y si tuviera que estudiar otra cosa a día de hoy, que no fuera la que he elegido, creo que haría esa. ¿Las prácticas que haces durante la carrera son pagadas o vas ahí y las apañas? ¿Son pagadas? ¿Cuáles? ¿Las que haces con los trabajos fin de carrera? Las que os comentaba que se hacen en el segundo año del máster. Las que se hacen en el segundo año del máster, de confía que van de febrero a junio, son horas, hasta 8 horas al día trabajando, haciendo desarrollo de trabajo fin de máster. Y la empresa te da una ayuda para exigir siendo un estudiante, no te pueden contratar. Vale, entonces hay una figura que tiene la Escuela Politécnica para que puedas recibir una bolsa de ayuda al estudio. Bueno, las empresas pagan 500 euros, 200, pero bueno, digamos que no es lo importante cobrar en esa época. Era por curiosidad. Bueno, tienen otra perspectiva distinta en esto de la que teníamos nosotros. De todas maneras, luego cuando acabas la carrera y empiezas a trabajar, hay muchas empresas, en este caso EDP, a través de la fundación, tenemos unas becas. En esas becas se está durante 6 meses, un año, depende de la duración un poco, y en esas becas ya se cobra. Normalmente las empresas sí que pagan un sueldo grande, pero sí que para las horas que dedicas, sí. La perspectiva que tienen, yo eso sí que lo he visto más en general comentando, ¿no? Que nosotros empezábamos sin ánimo económico, pero en esta sociedad el dinero es un valor importante para la gente más que... Buenas tardes, mi pregunta es como más personal, porque yo quiero saber si en algún momento tú, bueno, con la que tú preguntas, yo siento que era una persona que se inspira a agarrar esta carrera, ya que yo vengo de una familia de electricista, yo quiero agarrar una ingeniería eléctrica en un futuro, y quiero saber si tú en algún momento tuviste ganas de tirar la toalla porque no entendías alguna materia,
no te salían algunas cosas, y si fue así, ¿qué hiciste para motivarte y solucionarlo? Pues sí, lo tuve, claro que sí, porque al final, aunque parezca que todo está tan pensado, todos tenemos momentos débiles, ¿no? No débiles, de duda, ¿no? Porque al final la vida universitaria o plantearte una carrera y cuando las cosas no salen como quieren, porque yo no aprobé todas las asignaturas a la primera, y cuando no me salieron las cosas como quise y me planteé las... Tenía un profesor de química, Yabona, con el que yo tenía muy buena relación en primero, y le dije claramente, digo, no sé si esto es lo mío. Y me dijo, ¿cómo no va a ser lo tuyo si estás encantada de hacerlo? Y dije, bueno, pues tendrás razón, te haré caso. Entonces, la motivación que tienes y las ganas de hacerlo, pues te llevan adelante. Es como en el trabajo. En el trabajo hay días que las cosas no te salen como quieres o tienes problemas. Y al día siguiente te levantas y sigues haciéndolo, porque si haces lo que te... Yo creo que al final el mensaje es, tienes que hacer algo que te guste, algo con lo que estés cómodo, que tenga posibilidades, que te permita crecer profesionalmente y como persona, porque al final... Como os decía antes, va junto. Y con eso consigues sacar adelante las cosas. Y me alegro de las palabras y sobre todo de tu planteamiento de futuro. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Crees que en un futuro la importancia de esta carrera va a aumentar? Sí, sí. Sinceramente, o sea, no solo por la importancia, sino por los números y por lo que se demuestra, o sea, de todas las proyecciones que hay, lo que os decía antes. Todo este tema, el tema de la informática lo vemos todos claro, ¿no? Porque es cada vez más presente en nuestra vida. Pero todo este tema de la transformación digital, de todos los procesos que las empresas estamos haciendo, de pasar de unos procesos que son más manuales a procesos automáticos que hay que diseñar, que hay que pensar, esos necesitan ingenieros haciendo, porque las capacidades son las que desarrollamos. Y va a tener cada vez más importancia, porque toda la parte analógica, pues al final tienes unas capacidades determinadas y puedes desarrollarla, pero cuando hay algo digital hay que tener una base tecnológica para hacerlo, y eso no puede hacerlo cualquiera. Y la labor de un ingeniero precisamente entra en eso. Porque yo realmente, habéis visto, yo gestiono cosas, yo no estoy en el día a día, pero para hacer una parte del trabajo que hago de gestionar personas, de gestionar contratistas, de gestionar información, tengo que tener un conocimiento tecnológico para decirle a un ingeniero informático cómo quiero que sea el programa con el que me enseñe lo que hace ese robot. Entonces, sí que hay muchas capacidades que tienes, pero hay un plus que añadimos los ingenieros, y es ese conocimiento tecnológico que permite que las empresas se desarrollen, crezcan y mejoren cada día. Y sí, cada vez vamos a ser más importantes. Y para eso están estas jornadas también, ¿no? Para fomentar todo este tipo de cosas que muchas veces no solo ellos, sino que yo creo que la sociedad no tiene el conocimiento de todo lo que se puede hacer y de todas las capacidades que aportamos. Mira, un poco al hilo también de lo que está diciendo, al ver un poco de lo que está diciendo de allí, deciros que en el Marito Fijo también están trabajando ingenieros y ingenieras. Ahora claro. Mismo hay un proceso que es un proceso muy importante, que también apuntaba ahí antes, que es el de digitalización de las administraciones públicas. Se está liderando por el Departamento de Innovación del Ayuntamiento de Gijón, y su directora general es una ingeniera, Patricia González Tapico, y en su departamento además hay también bastantes ingenieros e ingenieras. Otra persona, bueno, pues muy importante es, habéis oído hablar de todos los fondos europeos, y ahora mismo en la gestión de todos esos proyectos y en su coordinación, pues también está otra compañera, Teresa González, que también es ingeniera industrial, ¿no? Y es, bueno, otro campo en el que también veis que es importante, ¿no?, la ingeniería. Todas las carreras científico-tecnológicas van a tener buena empleabilidad. Antes os decía que ingeniería industrial en concreto era pleno empleo, es decir, que no hay. Todos los que salen de grado o del máster tienen trabajo, y sobre todo ya no es que tengas trabajo, es que vais a tener posibilidad de elección y de crecer profesionalmente, pues en todos los ámbitos que os están contando. Hay una pregunta online, pero yo quería añadir solo dos cosas. Una, el tema de los idiomas, y luego Beatriz comentará, porque me parece súper importante cuando hablabas antes de materias troncales, matemáticas, vale, pues el inglés para vosotros, para todas las carreras, pero en concreto en ingeniería es básico. Y si podéis tener otro idioma, mejor, porque a eso vamos. Y igual que Beatriz tuvo el arranque de decir, pues me voy para Santander, que me gusta a mí, voy a crecer aquí en esta empresa.
No sé si ya dentro de lo que sea vuestra trayectoria profesional, pero sí aprovecharos también del típico Erasmus o cualquier posibilidad que tengáis de viajar, de conectar con otros países, con otras escuelas universitarias. Eso os va a hacer crecer mucho también y os va a incentivar una serie de competencias que en este caso son blandas, de comunicación, de asertividad, que vais a necesitar mucho también profesionalmente. Que no solo es las troncales y la elección esta de bachillerato, que hay que abrir un poco la mente. Vamos a dar paso a una, yo creo que ya la última pregunta, Blanca. ¿Sí? Nada, era lo de los idiomas lo que quería preguntar. Pues nada. Bueno, yo reforzando tu mensaje, Carolina, es el inglés evidentemente es imprescindible. El inglés, además, a un nivel sobre alto, cada día se exige más. Yo, bueno, pues una de las cosas que contaba de mi experiencia en Viesgo era que trabajé en empresas internacionales, trabajé en una empresa italiana, pero trabajé en una empresa alemana. Me he ido a países del norte de Europa. Bueno, pues en todos esos ámbitos necesitas, he dado charlas en inglés, todos esos ámbitos necesitas tener un dominio del idioma para poder relacionarte y para poder crecer. Hice mis pinitos con el alemán también, pero bueno, ese lo abandoné porque luego, como no lo necesité más, era que, pero sí que es cierto que conocer idiomas. Y ahora, como estoy en ODP, estoy aprendiendo portugués. Porque como mis compañeros son portugueses, pues de vez en cuando aprendiendo algo de portugués. Las empresas de Asturias te esperan.